El alto costo de la vida, la implementación del Bitcoin, deudas adquiridas por el Estado y un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fueron parte de las noticias que marcaron el ámbito económico en este 2021. Conozcámoslas. El 2021 inició con el precio de los combustibles por debajo de $3 por galón. Para el cierre de este año, se cotiza cerca de los $4 por galón a lo largo del país. La canasta básica urbana aumentó al menos $13.31 entre enero y octubre, según datos de la Dirección General de Estadística y Censos. Dichos alimentos registraron su precio más alto en la última década, equivalente a $212.55 mensuales, con los que una familia promedio debería mantenerse. Desde septiembre, el Bitcoin es una moneda de curso legal en El Salvador. La medida ha sido cuestionada sobre todo por la implementación de Chivo, la billetera electrónica estatal creada para realizar transacciones en bitcoins y dólares. Desde el inicio de sus funciones, la legislatura para el periodo 2021-2024 aprobó $1.530 millones en préstamos con organismos financieros internacionales, lo que según el Fondo Monetario Internacional hace que el endeudamiento del país alcance el 85% del Producto Interno Bruto al fin del año. Mientras el gobierno no ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por obtener un crédito de $1.300 millones. Si quieres saber más acerca de lo que te hemos presentado, en la descripción del video te dejamos los enlaces. Que pasen un feliz año nuevo.